¿Qué tal, amigos? Aquí comenzamos Andina al Día. Las emergencias continúan en nuestro país a consecuencia de estas intensivas lluvias que vienen cayendo todavía de manera particular en el norte peruano, así como también en otros puntos del Perú. Nosotros estamos en una cobertura extraordinaria, hay equipos de corresponsales, de enviados especiales que están informando desde estos lugares. Vamos a comenzar hoy el programa conversando con una especialista del Senami. Anoche no llovió en algunos puntos de Lima. Se esperaba quizás otro comportamiento en el estado del tiempo. Vamos a ver qué viene ocurriendo. Hay ríos que comienzan a descender en sus cauces. ¿Esto qué puede estar significando? No hay que ir bajando la guardia, quizás. Nos está acompañando en este momento la ingeniera especialista en meteorología del Senami, Raquel Loaiza. ¿Cómo está, ingeniera? Bienvenida aquí a Andina al Día. Buen día, buen día con todos los... En principio, si nos ayuda, ¿cuál es el estado del tiempo en este momento? ¿Qué es lo que está señalando el Senami a esta hora? A esta hora, pues, en la costa... Sí, centro, el sector Lima, cielo despejado, también en el norte, Ciudad, Lambayeque, sin embargo, Tumbes y La Libertad se están pasando por la nubosa, al igual que Lima, también está con cielo despejado, con tendencia a esto ya, a tener una situación solar. Le comento que la temperatura tiene en el Callao el día de hoy, 24.1, después le comento por qué, y en la Molina, 22. Ayer fue un día nublado, no se presentó mucho en la ciudad capital. Ingeniera, permítame, si pudiera alejarse un poquito, ingeniera, disculpe que la interrumpa, si pudiera alejarse un poquito del teléfono para poder entenderla un poquito mejor. Estaba usted hablando del Callao, por favor, continúe. Ya, el Callao el día de hoy amaneció con una temperatura de 24.2 grados. Se está observando días anteriores que esa temperatura se ha elevado. Entonces se preguntará por qué se está elevando. Estamos observando que la temperatura del agua del mar está más cálida que la costa temprana. Días anteriores hemos estado encima con un agua del mar neutro. A ver si podemos mejorar, por favor, la calidad del audio. No logramos entenderla muy bien a la ingeniera Raquel Loaiza. Ella está en calidad de representante del Senami a esta hora, dándonos cuenta en principio de cuáles son las temperaturas que hemos venido arrojando en las últimas horas. Hablaba en el Callao de una temperatura de 24 grados, pero lo que nos llamaba también la atención, especialmente a quienes estamos viviendo en Lima, es que no se registraron lluvias, por lo menos no en las cantidades que se había previsto. Se anunciaba que el día de hoy, 16 de marzo, a la víspera también, el 15, se iban a registrar lluvias con mayor intensidad. Ingeniera, permítame, ¿por qué no llovió en Lima? ¿Qué habría estado pasando? Bueno, nos avisan luego, por favor, si es que tenemos a la ingeniera Raquel Loaiza, quien como ingeniera meteoróloga nos estaba explicando qué es lo que viene ocurriendo con el clima. Hemos estado informando ya con antelación el caso de los ríos Pisco, Ica, Huaura, Marañón, que son los que tienen mayor cercanía a nuestra capital, que han venido superando ya el umbral que denominan rojo, ¿no? Como el de mayor caudal, el de mayor peligro, y que podrían, pues, también registrar una serie de desbordes que estarían afectando a los poblados que comúnmente se encuentran alrededor. Sin embargo, también hemos escuchado ya en las últimas horas que estos cauces han ido disminuyendo. ¿Qué habría estado pasando? Ingeniera, ¿sí hemos recuperado ya la comunicación con usted? ¿Nos escucha? Bueno, lamentablemente no podemos conversar, sí, con ella. Aló, buen día. Ahora sí, ingeniera. Sí, no se vaya, por favor. Si pudiera explicarnos por qué no se han registrado lluvias con mayor intensidad, por lo menos en nuestra parte aquí de la capital. Bueno, le comento que hasta el día, hoy es el 15, hasta el día 14 hemos tenido influencias de la humedad que dejaba Yaku porque se iba retirando hacia el oeste. El día de ayer ya la influencia fue menor, la humedad también disminuyó un poco, pero las lluvias se concentraron en la cuenca media.
se han presentado lluvias importantes en la cuenca media de Lima, ¿no? Estaríamos hablando, por ejemplo, Santiago de Tuna, más arriba de Santa Eulalia, en esa cuenca media se han presentado lluvias importantes. Pero, sin embargo, para la parte de la costa, sí, hemos tenido muy localizado, bastante ligero en algunos distritos de la capital, pero no como fue anteanoche, ¿no? ¿Esta fuerza del ciclón Yaku va disminuyendo, se va dirigiendo hacia otro punto? ¿Qué nos puede informar usted allí? Ya hasta el día de ayer se ha tenido algo bastante ligero y el día de hoy ya no nos da ningún aporte de humedad, ya está bastante lejos de la costa. Ayer estuvo a 1.100 kilómetros, hoy día debe estar a más lejos de la costa. Entonces ahora solo estamos con la humedad que se está generando por el calentamiento de las aguas del océano, ¿no? Del mar frente a Perú. Esa humedad es bastante importante, por eso estamos viendo que no tenemos que bajar la guardia, porque cuando hay humedad en la atmósfera, esta repercute principalmente a las zonas costeras, a la vertiente occidental del Pacífico, cuenca media principalmente, ¿no? Entonces tenemos que estar pendientes de esto y, bueno, esperar también el aviso del ENFEC, que hoy día sale publicado, en el cual hemos estado con la vigilancia del niño, pero vamos a ver qué nos dice el ENFEC. Es probable que hayan cambiado a otro concepto, entonces vamos a esperar, pero mientras tanto estamos analizando que la temperatura superficial del agua del mar tiene ya bastantes núcleos de 28 grados sobre la costa peruana, entonces este vapor de agua es el que está generado, por ejemplo, ayer lluvias importantes en Piura, en la parte de la parte costera principalmente, lluvia a que está bastante cubierto, es por lo mismo que se tiene bastante humedad en la atmósfera. Bueno, ingeniera, sea como sea, nos va dando bastante tranquilidad el hecho que esta fuerza del ciclón vaya disminuyendo y eso se nota, como usted nos señalaba, en la intensidad de la humedad que se viene reflejando en algunos puntos del país. Sin embargo, quisiera insistir en este tema de los ríos. Cuando hablamos de umbral rojo, umbral naranja o amarillo, ¿cuál es el que más está persistiendo y en qué ríos en estos momentos, por favor? Bueno, si es que observamos las cuencas que están para Lima, sería el Lurín, Chillón y Rímac, ¿no? El aporte de están ahora, bueno, hasta que he visto, porque hay un reporte de las 6 que todavía no lo veo, pero hasta que he visto estaban todavía en umbral amarillo, bajaron un poco, pero vamos, como le digo, no podemos bajar la guardia por lo mismo que se encuentra bastante húmeda la atmósfera, ya por aporte de la temperatura del agua del mar, que está cálida, y también por los sistemas atmosféricos que todavía estamos en periodo lluvioso y están activos por nuestro territorio, todavía tenemos humedad. Entonces, no bajar la guardia, no, que hoy día ya está soleando, que ayer no llovió, y hoy día, no es así. Todavía estamos en condiciones de inestabilidad, porque eso genera cuando hay incremento de temperatura en el agua del mar, ¿no? Mucha inestabilidad. Muy bien, ingeniera, le agradecemos esta intervención. Será hasta cualquier otra oportunidad. Allí conversábamos con la ingeniera meteoróloga Raquel Loaiza, quien estaba advirtiendo, y hay que calificarlo de esta manera como una gran advertencia, no bajar la guardia. Estamos manteniendo contacto en interno con nuestros equipos periodísticos, reporteros que están llegando hasta los lugares donde se han registrado estas lluvias con intensidad y ya están informándonos que se están registrando derrumbes, que todavía hay peligro. Así es que, por favor, tras estas lluvias, todo se puede ir convirtiendo en activación de quebradas, en estos huaicos sin precedentes, como sabemos, en estos bloqueos de carreteras y vías principales. Así es que no bajemos la guardia, continuemos manteniéndonos en alerta y siempre, por cierto, siguiendo las recomendaciones que nos vienen dando las autoridades. Que, por cierto, en la víspera, la propia presidenta de la República, Dina Boluarte, ha anunciado una serie de medidas. Cada día que pasa se registran nuevos hechos. Entonces es oportuno que se vayan adoptando también una serie de medidas, ¿no? Podríamos ir repasando, por ejemplo, cuáles han sido estas medidas principales que han venido anunciándose en la víspera, en donde inclusive se está también
anunciando que van a haber nuevos tratamientos para aquellas personas que necesiten una vivienda, ¿no? Otro de los anuncios importantes que se ha hecho también es que haya un jefe de defensa civil en cada municipalidad. Esto es lo habitual, es algo que hemos estado acostumbrados a saber, que el alcalde es la máxima autoridad, que el alcalde es el jefe de defensa civil en cada jurisdicción. Sin embargo, ha sido preciso y necesario que se dé a través de una serie de medidas más oficiales el anuncio, pues, que tiene que participar un representante en cada municipalidad, que además sea aprobado por Defensa Civil, que reúna el perfil, las condiciones, la calidad de esta, digamos, de este oficio, ¿no? Nosotros vamos a continuar aquí en Andina al Día en algunos instantes. No se muevan. Si ustedes no han podido repasar, es importante que lo hagamos. Hay ya una serie de medidas anunciadas a través del Ejecutivo y que tenemos que estar al tanto. Les comentábamos hace unos momentos, una de estas medidas es, por ejemplo, designar a un responsable de defensa civil en las municipalidades. Las municipalidades van a contar entonces con un representante de defensa civil, quien es tendrá que ser de todas maneras un especialista en temas de fenómenos naturales, en temas de emergencias. Dicho funcionario deberá formar parte de los municipios de forma permanente, independientemente, y esto es quizás lo más importante, independientemente de si ingresa o no una nueva gestión, es decir, que tiene que haber continuidad, de lo contrario no se van a poder dar estos trabajos de prevención que hubieran seguramente evitado toda esta serie de desgracias que estamos ahora informando, ¿no? Entonces, de manera permanente tendrá que trabajar este responsable de defensa civil en los municipios. Otra de las medidas importantes que se ha anunciado es que habrá un nuevo programa de vivienda social, también importantísimo. La jefa de Estado pues ha anunciado que se va a crear un programa de vivienda social. Esto va a ser adicional, se va a sumar a techo propio tras toda esta cantidad de damnificados que se han venido dando por los huaicos en diferentes puntos del país. Asimismo, se ha declarado en estado de emergencia la zona de Lima Sur, y aquí vamos a destacar a los distritos de Punta Hermosa, ¿no? Como un balneario tan lindo ha quedado nuevamente afectado por esta serie de huaicos, de lluvias intensas que se han registrado. Entonces, los distritos de Punta Hermosa, San Bartolo y Pucusana son declarados en emergencia. Esta medida, hay que resaltar, va a permitir
que los alcaldes de dichos distritos puedan realizar las modificaciones presupuestales, poner en práctica una serie de acciones para poder proteger a sus vecinos. Hay otra serie de medidas que vamos a ir comentándoles más adelante, porque en la víspera todos nos hemos visto también conmovidos por el rescate que se pudo lograr de un niño que había sido arrastrado por el huaico en la zona de Jicamarca, en San Juan de Lurigancho. Nosotros hemos querido junto a ustedes repasar lo que fue justamente este video que se viralizó en una serie de redes sociales y que realmente nos conmovió a todos. Veamos. A mí me atraparon ya en pie, el chico, mira, un pequeño, la arrastró desde arriba. Un bebito. Ay, no me han muerto, está tumbando toda la casa. El otro pozo que han llevado. Mira el pequeñito. Mira los vecinos que han salvado. Ya en pie la atrapó el chiquitito. Ay, se tomaba el chiquitito que lo arrastraba el pequeño. Está llorando, mi hermano, está vivo, mi hermano. Está vivo el pequeño. Dale la cara, dale. Oh, también está viniendo mal. Un milagro de vida, realmente es increíble cómo una criaturita, un niño tan pequeñito ha podido ser rescatado de ese huaico, ¿no? Nosotros queremos saber en qué situación se encuentra este niño. El director ejecutivo del Hospital San Juan de Lurigancho se encuentra en línea ya con nosotros, el doctor Juan Carlos Becerra, a quien saludamos. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Muy buenos días. ¿Podría informarnos a esta hora cuál es el estado de salud de este menor? Bueno, en primer lugar, saludar a todas las personas que están escuchando esta información. Bueno, nosotros tenemos como Ministerio de Salud que informar sobre la salud del menor ESP, de iniciales, que tiene 1 año 10 meses y que el día de ayer fue traído a nuestro hospital. Un año y diez meses, es menor todavía de lo que en principio se informaba, ¿no? Creíamos que tenía unos 3 añitos, 1 año y 10 meses, qué pequeñito. Continúe, doctor. Este pequeño vino ayer y fue atendido inmediatamente en nuestro hospital, porque esas son las instrucciones que tenemos de nuestra ministra de Salud. Garantizar al 100% las atenciones de todas las personas que pueden estar sufriendo algún problema producto de estos fenómenos de la naturaleza. Bueno, el menor, después de realizado una serie de evaluaciones y exámenes en el transcurso del día de ayer, incluyendo una tomografía computarizada, se ha determinado que básicamente tiene lesiones, contusiones múltiples, pero de leve intensidad. ¿Cuál fue el estado en el que llegó este menor, doctor? Si podemos repasar un poco, ¿cuál fue el estado que le reportaron a usted? Inicialmente llegó con algún compromiso del sensorio, por lo que en algún momento se pensó que podría tener un traumatismo encéfalo-craneano, y también presentó vómitos, que es, bueno, una consecuencia de haber tragado agua, y también por eso se descartó la posibilidad de un problema pulmonar. Entonces, cuando ocurren ese tipo de cosas, hay posibilidad de haber sufrido ahogamiento. Se hacen todas esas pruebas, se ha hecho un lavado gástrico porque vomitaba, y se le ha tomado una radiografía de tórax para ver si había algún problema pulmonar y también una tomografía cerebral. Todas han salido negativas, felizmente. Qué bueno, realmente. El niño está estable, está en compañía de su madre. Doctor, ¿y en cuántos días o ya en las próximas horas podríamos mencionar que sería dado de alta? ¿Qué prevén ustedes como médicos?
Bueno, la evolución es favorable, gracias a Dios es favorable. El niño todavía permanece en observación, se le está empezando a dar alimentos, y en la medida que los tolere y que no haya ninguna otra complicación, de acuerdo al reporte de los médicos tratantes, lo más probable es que en la tarde ya pueda ser dado de alta. En la tarde ya, entonces, esta tarde podría ser dado de alta. Probablemente depende de la evolución. Bueno, nos vamos a mostrar optimistas para que eso pueda concretarse en todo caso. Doctor, ¿considera usted que esta fue la forma más adecuada en que los pobladores asistieron al menor? Porque claro, en el momento de esta emergencia, uno no tiene tiempo ni siquiera para pensar. Uno ve a esta criatura y uno simplemente acude, lo coge y ve la manera de sacarlo simplemente del fango, del lodo, ¿no? ¿Qué recomendaciones usted podría dar si es que nos vemos en una circunstancia similar a fin de colaborar para que haya una recuperación adecuada también de personas, bueno, que han sido víctimas de estos huaicos? Bueno, yo creo que sí, es muy importante que en estas circunstancias la población esté preparada sobre las cosas básicas que se deberían hacer en caso, por ejemplo, de un ahogamiento, lo que es lo que podría ocurrir acá, o de sufrir contusiones severas, ¿no? Entonces, creo que la población en este caso sí actuó bien, porque lo primero que hay que hacer es primero rescatarlo de las posibilidades de seguir golpeándose o de seguir ingiriendo líquidos, ¿no? Que es lo que podría pasar con estas personas. En este caso fue rescatado, me parece que le dieron las primeras medidas de soporte. Lo que hay que cuidar siempre en estos casos es que la vía aérea esté limpia, ¿no? O sea, la boca, la nariz, esa zona tiene que limpiarse antes que nada para que pueda respirar la persona, ¿no? Y garantizarle que puedan estar respirando normalmente y llevarlo inmediatamente a un centro de salud. ¿Es contraproducente en ese momento darle agua, por ejemplo? No es recomendable. Como le digo, lo más importante en ese momento es, en el caso de que pueda haber ingerido o haber estado sumergido, limpiarle cualquier cosa que pueda tener en la vía aérea. Eso es lo primero, ¿no? Bien, doctor. Bueno, aparte me da curiosidad saber en este hospital que está ubicado en uno de los distritos más grandes de Lima, ¿qué cantidad de pacientes ustedes vienen atendiendo normalmente, doctor? Bueno, le agradezco por la pregunta porque nos permite una vez más poner en conocimiento de la ciudadanía que, bueno, el Hospital San Juan de Lurigancho es un hospital nivel 2-2 que tiene todas las especialidades más frecuentes que se requieren en el distrito, pero que es un hospital con una infraestructura muy antigua y que esa infraestructura ha quedado absolutamente pequeña, por lo cual actualmente ya hay un proyecto de inversión pública para que se pueda construir el nuevo hospital, pero que lamentablemente todavía no podemos avanzar. Bueno, pero ¿de qué depende, doctor? Habría que agilizar, porque ¿a cuántos pacientes diarios ustedes más o menos tienen estimaciones que vienen atendiendo? Solamente en la emergencia, un promedio de 200 personas. Solamente en la emergencia. ¿Y de manera diaria? Diariamente. Muchos y algunos de ellos con riesgo de muerte, ¿no? Más o menos el 20% que prácticamente vienen con un alto riesgo de muerte. Bueno, doctor, esperamos realmente que este proyecto en el que se está invirtiendo, como usted nos acaba de señalar, para mejorar la infraestructura del hospital en San Juan de Lurigancho, puedan cuanto antes activarse. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo. Entonces, nos quedamos un poco más tranquilos ya y pensamos de manera optimista en esta pronta recuperación de este menor que, tras ser arrastrado por un huaico, fue rescatado. Muchísimas gracias, doctor. Nosotros continuamos aquí en Andina al Día en algunos instantes.
Cobertura extraordinaria, transmisiones especiales que estamos siguiendo aquí en la Agencia de Noticias Andina y en el Diario Oficial El Peruano, de todo lo que viene ocurriendo en el país alrededor de estas lluvias intensas, alrededor de esta presencia del ciclón Yaku frente a las costas de nuestro país. Nosotros hemos estado repasando una serie de medidas importantes que se han adoptado a través del Ejecutivo en la víspera, y otra de las medidas que también se han anunciado y que quisiéramos comentarlas con ustedes, y es la compra de helicópteros. La jefa de Estado ha señalado que será el Ministerio de Economía y Finanzas quien destine recursos al Ministerio de Defensa para que se puedan adquirir helicópteros y también se pueda dar pues mantenimiento a los que ya se poseen. Asimismo, también han anunciado que este programa Punche Perú Solidario, que cruza realmente todos los ministerios, se va a lanzar ya de manera oficial este viernes, ¿no? El programa Punche Perú Solidario, para que también podamos convocar a las empresas del sector privado para que esta cruzada de apoyo nacional a favor de los damnificados pueda ir creciendo. No hay muchísima gente, muchísimos sectores afectados por las lluvias, y es el momento en que todos nos unamos y nos pongamos de pie para sacar adelante a nuestro país, que lo hemos hecho ya en muchas oportunidades. Y esta vez no podemos quedarnos atrás. Bueno, en el norte de nuestro país hay una ocurrencia preocupante. Nos vamos hasta Tumbes. Allí se encuentra nuestra corresponsal Milagros Rodríguez. ¿Qué viene ocurriendo allí, Milagros? Buenos días. Buenos días, Anabela. Mucha preocupación, pues mientras las brigadas militares se preparaban el día de hoy para acudir a instituciones educativas y hacer drenes de evacuación en algunas que aún cuentan con aniego de aguas pluviales, sin embargo, a las 7 de la mañana estalló el polvorín en la zona denominada La Mula, en el distrito de San Juan de la Virgen. Un polvorín que pertenece a la primera brigada del ejército peruano acá en Tumbes. Recordar en este caso, Anabela, de que en el año 2003 estalló de manera muy, muy violenta un polvorín en la zona 24 de Julio del Tablazo, donde se registraron 7 fallecidos, más de 90 heridos. Fue en el año 2003, y ahora, 20 años posterior, en uno nuevo que se había reubicado en San Juan de la Virgen, se vuelve a presentar este problema. Hay mucha preocupación en la población civil porque, a pesar de que el polvorín está bastante retirado de la zona urbana, sin embargo, pues el estallido es fuerte. Hasta este momento se vienen trasladando vehículos bomberiles y de la Policía Nacional, han cercado para evitar que por curiosidad u otros por informar puedan llegar a la zona donde aún se sienten los estallidos, que, como repito, se vienen registrando desde las 7 de la mañana. El alcalde de la Municipalidad Provincial de Tumbes, Hildebrando Antón, en línea telefónica nos informó que ya viene haciendo las coordinaciones con Fernando Cedillo, alcalde de San Juan de la Virgen, pero nadie puede arriesgarse en acercarse mucho a la zona, que aún vienen sintiéndose los estallidos de este polvorín. Sí, Anabela. Bueno, si nos dices que hasta el momento se continúan sintiendo este estallido, Milagros, me hace pensar que entonces todavía no ha sido posible que se pueda acercar alguna autoridad, representantes de defensa civil, para evaluar en la zona. Sí, cuéntanos. El riesgo es muy alto, Anabela, porque hasta donde nosotros hemos llegado nos indican de que el lugar donde se encuentra no es de un solo polvorín, sino de dos polvorines. Inclusive algunos ciudadanos y ciudadanas que vienen del distrito de Corrales, que es una zona opuesta y muy distante, nos indican que por seguridad ahorita se está restringiendo el pase de acceso a la ciudad de Tumbes, digamos, en la única vía de acceso, que es el puente Tumbes, ¿no? Entonces hay un cerco de seguridad para evitar, porque no es un polvorín, sino son dos polvorines. En este caso, ya también se está pidiendo un comunicado que debería haber lanzado la primera brigada de infantería a cargo del general Jerry Hernández del Castillo, para poder, digamos, dar una información más amplia y que la población necesite conocer para su seguridad.
Para tener una idea más clara de cuál es la ubicación en donde se han registrado esas explosiones, ¿qué tan distante está la ciudad? ¿Qué tan distante están los poblados más cercanos, Milagros? Explico, Anabel, en este caso la ubicación es al noreste de la ciudad de Tumbes, San Juan de la Virgen, y está ubicado aproximadamente a unos 40 minutos de la ciudad de Tumbes, ¿no? O sea, estamos hablando por, digamos, para ir, de repente sea un poco menos, pero está ubicado el sector La Mula, sí está retirado, ¿no? Es más, nos informan que Jarumilla, que es la provincia fronteriza, digamos, más distante de acá, han sentido también en algunas zonas el estallido. Es decir, por la ubicación en la que se encuentra el polvorín, no pondría en riesgo lo que es vidas humanas, pero sí el estruendo, ¿no? Ha sido bastante, las ondas han llegado a afectar, a sentirse el sonido en Andrés Araujo, en Jarumilla, y bueno, alguna parte de la ciudad de Tumbes. Bueno, Milagros, te agradecemos. Vamos a mantenernos en contacto más adelante para ver cuál es el desarrollo que sigue esta noticia. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos aquí. Sí, los vehículos bomberiles está pidiendo el apoyo también de Aguaverde, Jarumilla y Tumbes, porque en estos momentos es insuficiente, Anabela. Nosotros vamos a estar entonces en contacto para dar mayor ampliación sobre este hecho. Perfecto, Milagros, y muy buena atingencia la que haces en hacer también este llamado a la presencia y participación de la operatividad de rescate que pueda poner en práctica también la unidad de bomberos y todas aquellas que se puedan sumar en esta zona de Tumbes. ¿Cómo son las cosas? ¿No? Tumbes es una de las regiones más afectadas por las lluvias, en donde han cesado justamente estas precipitaciones pluviales y se viene recuperando de alguna manera ya de esta situación, y ahora es noticia nuevamente por estas explosiones que se vienen registrándose. Continuamos aquí en Andina al Día, les decíamos, ahora nos ponemos en comunicación con uno de nuestros equipos periodísticos que están desplegados en donde se registra justamente la noticia. Con la cámara de Brian Reina, nos reporta a esta hora Iván Calderón. Iván, ¿cómo estás? Cuéntanos en dónde te encuentras. Muy buenos días para la Agencia de Noticias Andina. En este momento nos encontramos en la Asociación Paraíso del Valle. Esto está ubicado en el distrito de San Antonio de Huarochirí, anexo 22, exactamente donde ocurrieron el desborde de la activación de las quebradas e inundaron esta zona tan importante de este distrito, donde vemos imágenes donde muchos vecinos, personas han realmente perdido sus seres, han sufrido graves daños en sus viviendas. Vamos a repetir dónde nos encontramos exactamente en este momento. Estamos en el distrito de San Antonio de Huarochirí, anexo 22, exactamente en la calle Los Gorriones, Asociación Paraíso del Valle, donde ayer sufrieron la fuerza de la naturaleza cuando se activaron las quebradas y realmente el agua, el lodo, el huaico inundó esta parte de la Asociación Paraíso del Valle, exactamente calle Los Gorriones. Vamos a ingresar a una de las viviendas en este recorrido, realmente todo lo que ha dejado a su paso el deslizamiento de las aguas, que nos va a explicar en este momento uno de los vecinos. Buenos días para la Agencia de Noticias Andina. Por favor, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Jorge Leonardo Ríos Labán. ¿Podría contarnos cómo sucedieron el día de ayer el huaico? ¿Cómo en ese momento ha destrozado realmente todas las viviendas en este sector? Bueno, sí. Nosotros ayer estábamos en plena faena de nuestros trabajo que nosotros cotidianamente hacemos, ¿no? A partir de esa hora ha venido de arriba de esa parte un huaico. ¿A qué hora era? Eran como las 3:30. Uh-huh. Ya, luego de ahí yo subí a ayudar hacia a unos vecinos acá nomás, y de ahí, cuando ya volteo para acá, ya estaba viniendo de arriba de la parte alta ya, o sea, de los jardines, bueno, Valle Sagrado. Uh-huh. Ya, y nosotros hemos estado trabajando acá también. Después, luego de ahí, se abrió por la otra calle, de acá a la otra calle, ya vino más fuerte. Y así, para que usted mismo vea y muestre
Claro, vamos a ver, vamos a entrar en ese momento, estamos ingresando a la vivienda del señor, vamos a tener cuidado porque estamos observando cómo ha quedado exactamente su vivienda del vecino de esa parte de la Asociación Paraíso del Valle. Miren cómo ha quedado prácticamente destruida su vivienda por el hueco que ha ingresado a toda su vivienda. Sí, así es, señor reportero, muchas gracias a usted y a todo el pueblo de todo el país. Sabemos, es una situación muy fuerte para los pobladores de esta zona. Estamos viendo en este momento imágenes exclusivas para la agencia de noticias Andina. El señor está realmente se está quebrando porque ha perdido todo en este momento. Estamos ingresando a la vivienda del señor, está completamente llena de lodo, barro, ha perdido todos sus enseres. Realmente no se puede, está inundada toda su casa. Estamos observando parte de su sala, comedor, su cocina, donde todo está realmente lleno de lodo. En ese momento usted nos estaba refiriendo, señor, por favor, y después vamos a pedirle qué es lo que necesita más urgente para que puedan ayudarlo en ese momento. Y si nosotros seguimos ingresando, toda su vivienda está completamente llena de lodo. Así es, nosotros lo que pedimos siquiera un apoyo, bueno, moralmente también pedimos, ¿no? Moral y trabajos que vengan a apoyarnos siquiera acá para sacar todo el lodo. Eso es lo único, nosotros pedimos como buenos cristianos y como buenos vecinos también, como buenos peruanos que somos, es apoyar. Acá han venido familiares también que están al otro lado, están tomando su desayuno también. Recién acaba de llegar el vecino también, que también estamos apoyándolo también, y eso es lo que pedimos nada más, y ya depende ya de ustedes también, que nos pueden apoyar de parte de ustedes también. Señor, desde ayer que surgieron todos los hechos del deslizamiento de aguas y del huaico, de la quebrada, la activación de la quebrada, ¿han venido, se han apersonado autoridades de la municipalidad de San Antonio de Huarochirí para poder brindarles las ayudas necesarias? Bueno, todavía no, nadie se ha hecho todavía presentes. Habrán venido, pero más arriba, parte alta, o de repente por ahí, pero por acá, por este sitio todavía no han llegado. Esperemos que lleguen también, pues, para que ellos también vean la realidad, cómo vivimos nosotros acá. Nuestro distrito guarochirano. Entonces, eso es lo que usted mismo está observando y está viendo. Por favor, lo único que pedimos es que las autoridades también hagan algo, siquiera por nosotros, siquiera, pero. ¿Tiene algún número para que se puedan comunicar con usted, para que puedan acercarse también las autoridades, algunas personas que quizás deseen colaborar? Sí, sí tenemos. Es al 99-320-8650. 99-320-8650. ¿Podría repetir su nombre, por favor? Mi nombre es Jorge Leonardo Ríos Labán. Uh-huh. Muchas gracias. Es un poblador que nos ha mostrado cómo ha quedado realmente su vivienda. Lamentable. Las imágenes también son bastante desgarradoras. El señor, pues, está bastante preocupado porque ha perdido prácticamente todo. Vamos a seguir en el recorrido en esta zona antes de seguir trasladándonos a otra parte del distrito de San Antonio de Huarochirí. El camino se hace un poco más difícil, realmente todavía no han llegado las autoridades para brindar las ayudas necesarias. Muchas casas, como estamos viendo, están han sido pues devastadas por el fenómeno natural que ha dejado prácticamente inservible, destruidas muchas de las casas, como estamos viendo en imágenes. Estamos también ingresando a otra parte de las viviendas también que está destruida. Ahí vemos una señora que está en su casita de esteras. Vamos a
poder, vamos a ver si podemos ingresar con la ayuda de la cámara de Brian Reina. Todavía no se han acercado las autoridades. Muchos de los vecinos nos llaman, nos indican, por favor, que se presenten las autoridades para que les puedan ayudar a remover el barro y el lodo que se encuentra. En este momento estamos con otra vecina también de esta asociación Paraíso del Valle. Estamos en la calle Los Gorriones, Manzana E, Lote. ¿En qué lote estamos, señora? 15. Lote 15. Señora, ¿cuál es su nombre, por favor, para la agencia de noticias? Sandina. Rosa Flores Cajachao. Señora Rosa, ¿cómo ha quedado su vivienda después de...? Todo inundado ha quedado, todo se ha inundado, no hay todo, no hay nada, todo, el agua ha pasado por encima de esto. Gracias a Dios que no se lo ha llevado, pero sí se lo ha llevado, está inundado. ¿Cuántas personas estaban en ese momento cuando ocurrieron los hechos? Estaba trabajando yo. No, yo no he estado acá, yo estaba trabajando, me había ido a trabajar. Así que cuando he regresado ya está así en la casa. Así es. Señora, ¿algún número que usted para que pueda proporcionarnos, para que puedan también brindarles la ayuda necesaria? Sí, se puede dar, pero... En todo caso, para las personas que en ese momento nos están viendo a través de la agencia de noticias Andina, ya sabemos que estamos en la manzana del lote 15, en la calle Los Gorriones, en la asociación Paraíso del Valle, en el distrito de San Antonio de Huarochirí. Vamos a continuar con nuestro recorrido. Nosotros vamos a seguir en breve con diferentes despachos desde la zona de Huarochirí, para poder seguir indicando y mostrando cómo han quedado afectadas las diferentes viviendas. Nosotros retornamos en breve. Bien, Idán, realmente son conmovedoras estas imágenes. Hay mucha gente que se ha quedado sin nada, prácticamente lo ha perdido todo tras la caída de estos huaicos en la zona de Jicamarca, un punto importante en donde vamos a retornar también más adelante, porque allí está Iván Calderón, quien además viene cumpliendo una jornada periodística extraordinaria. Realmente felicitamos a él, a Brian Reina, en fin, a todos los que se han venido integrando a esta cobertura periodística a través de la Agencia de Noticias Andina y el diario El Peruano. Hay otros temas que también preocupan y es cuáles son los puntos en las carreteras de nuestro país que aún se mantienen bloqueadas o cuáles son aquellos en donde ya se puede comenzar a transitar o de alguna manera se ha venido llegando a la normalidad en cuanto al movimiento del transporte se refiere. Nos vamos a contactar ahora con un representante de Sutran, el S. Renzo Torres, subgerente de Supervisión Electrónica. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Sí puede informarnos cuáles son estos puntos en donde está interrumpido el tránsito todavía? ¿Qué es lo que viene registrando Sutran? Ok, lo que nosotros tenemos es a través de este mapa interactivo, alerta de estado de vía, ¿no? Con información de la policía de carretera, con información de Provía, con información de los inspectores, y de las concesionarias viales, tenemos actualmente que hay 105 puntos de restricción de tránsito, que quiere decir que puede pasar o por un carril o intercambiando sentidos, y 35 puntos interrumpidos, que quiere decir de que no existe tránsito vehicular en estos puntos. Ya, usted nos habla de 105 puntos restringidos. No interrumpidos, okay. Restringidos y 35 puntos interrumpidos, que no hay tránsito. La zona más afectada es la zona norte de nuestro país, la zona centro, cabe resaltar que es en la costa y en la sierra, y últimamente en Lima también se ha dado bastantes incidencias respecto a este factor climatológico. Así tenemos, por decir, en Santa Rosa de Quives, tenemos ahí un punto bloqueado, un punto interrumpido en la carretera Trapiche-Canta-Guayay-Vico, en el kilómetro 62. Tenemos también Caraballo, en el kilómetro 31, en la misma carretera. Tenemos en la Panamericana Sur,
en Punta Hermosa, en el kilómetro 40, tenemos también en Chilca, en el kilómetro 62, también de la Panamericana Sur, en Calango, en Cañete, en el kilómetro 26 de la carretera Mala-Yuracmayo, ¿no? Y en la carretera central tenemos varios puntos restringidos, ¿no? Que hay pase vehicular en un sentido y esta es la información que tenemos a esta hora, ¿no? Lo que usted acaba de mencionar, solamente para que el público lo tenga bien claro, son puntos restringidos. Sí, ¿sí? Los puntos restringidos. Nos hablaba usted de Punta Hermosa, Canta, Caraballo, todas estas zonas, ¿verdad? Sí, así, estos son puntos interrumpidos. Ah, interrumpidos. Que se muestran, okay. Así es, que se muestran de color rojo en el mapa y que no hay pase vehicular. Los interrumpidos son de color rojo, que no hay pase vehicular. Los puntos de color amarillo que se muestran en el mapa son los puntos restringidos, que existe pase vehicular por un sentido, ¿no? Intercambiando sentidos, o por un carril, o de repente por cada cierto tiempo. En ese sentido, en estos puntos, definitivamente va a haber tráfico vehicular justamente por estas condiciones, ¿no? Qué importante es esa herramienta que usted menciona a cada momento, el mapa. ¿Cómo poder tener acceso a esta herramienta a los conductores? Tienen que tener siempre esto a la mano. ¿Cómo saber si me dirijo o no me dirijo, a dónde voy, a dónde no voy? E inclusive los propios pasajeros, quienes quieren ir de alguna ruta hacia otra. Así es, la SUTRAN ha puesto a disposición este mapa interactivo, que lo pueden encontrar en www.gob.p/SUTRAN. También está en las redes sociales de la SUTRAN. Y asimismo, si es que no tienen acceso al mapa, pueden comunicarse con nosotros, con el Centro de Gestión y Monitoreo de la SUTRAN, que trabajamos las 24 horas, los 365 días del año, al teléfono gratuito 0800-123-45 para poder brindar información respecto al estado de vida. Esta línea es una línea de emergencia, de alerta, pero estamos aceptando consultas para brindar información respecto al estado de vida donde pretenden circular. También está el número de denuncias WhatsApp, que también estamos atendiendo por este canal de comunicación a estas consultas, que es el 999-382-606. De esa manera nosotros queremos informar a la ciudadanía a través del mapa, accediendo a este mapa de alertas que ha puesto a disposición la SUTRAN, y a través de estos canales de comunicación también poder atender estas consultas para que el conductor, antes de iniciar su viaje, tome sus precauciones del caso, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Para finalizar, repítanos por favor este número de WhatsApp. Eran 39 al inicio, 999. Sí, así es el 999-382-606. 999-382-606 o a la línea gratuita 0800-123-45. Perfecto, muchísimas gracias. Ahí estaba entonces un representante de SUTRAN dándonos cuenta de cuáles son los puntos interrumpidos que en este momento se encuentran, así como también aquellos puntos que están considerados como restringidos en las carreteras de nuestro país. Nosotros continuamos aquí en Andina al Día, a ver si es que logramos contactarnos con alguno de nuestros equipos periodísticos para que nos puedan informar. Teníamos allí a Raúl Gastulo, otro de nuestros periodistas, que también se ha trasladado hacia el norte peruano, una de las zonas más álgidas de nuestro país, así como también nos quedamos hace unos momentos con la necesidad de seguir viendo estas imágenes sobre las consecuencias de huaicos que se han venido desarrollando. Si está Iván Calderón desde Jicamarca, Iván,
Nos avisas, por favor, si ya estás listo para continuar con este reporte que junto a la cámara de Brian Reina venías ofreciéndonos. Además, noticias Andina, nos encontramos en exclusiva en el distrito doloroso de San Antonio. Adelante, de Huarochirí, lugar donde el día de ayer ocurrió un deslizamiento de agua desde la activación de las quebradas e inundó toda esta asociación Paraísos del Valle, exactamente en la calle Los Gorriones. Vamos a observar en ese momento imágenes de cómo una de las viviendas, en ese momento no están los propietarios, ha quedado completamente abandonada. Si vemos en el letrero de la dirección, pues dice calle Gorriones, manzana E, lote 19. Es la furia de la naturaleza cómo ha dejado esa vivienda inservible prácticamente. Y vamos a continuar en nuestro paso. Miren el lodo en el que tenemos que caminar en ese momento para ingresar. Nuestras botas también se hunden en el lodo. Todavía las autoridades no han han acudido a este punto del distrito de Huarochirí. Nuestras botas se hunden mientras nosotros tratamos de ingresar a la vivienda ubicada en la manzana F, lote 2, en la calle Los Gorriones. Es un poco, miren, las mascotas también, cómo está tratando de desplazarse. También la entrada para poder ingresar a esta vivienda que ha sido realmente devastada por el fenómeno de la naturaleza. Nos encontramos con el propietario de la vivienda. ¿Su nombre, por favor? José Valencia. El señor Valencia, muéstrenos, por favor, todo lo que ha ocurrido. ¿Esto fue aproximadamente a qué horas? Al mediodía. Uh-huh. Al mediodía estábamos trabajando y nos enteramos por las redes que el huaico ya estaba en camino. Llegamos y no podíamos abrir la puerta porque todo se había llenado hasta, como puede ver, hasta la mitad. Ahí están las paredes. Uh-huh. ¿En la pared puede grabar? Vamos a, sí, hasta, por favor, si nos, con la cámara de Brian, nos indica hasta dónde había subido el lodo, hasta, el ingreso. Hasta acá está. Perdón. Hasta esta altura estaba lleno del agua. Uh-huh. Todo puede ver, todo se ha llenado. Cuando abrimos la puerta, el agua salió con fuerza, con varias de nuestras cosas. Encontramos todo flotando. Todo estaba perdido, todo. Nuestra cama, tele, ropa, electrodomésticos, refri, cocina, todo se... Está malogrado todo. ¿Cuántas personas viven en esta casa? Acá vivimos tres familias. Yo, mi hermano y mi mamá. Uh-huh. Y mis sobrinos y mi hijito. Las paredes colindantes son de material noble y también es de material prefabricado. Sin embargo, mire cómo ha dejado toda la vivienda. Sí, lamentablemente esta impresión fue una impotencia muy grande porque no esperábamos encontrar así, ¿no? Sé que muchas familias también han perdido y me pongo en su lugar de ellos, ¿no? El sentimiento, la frustración, porque puede ver, todo está destrozado, todo. ¿A dónde ustedes, toda la familia, cuando vieron que ya todo se estaba llenando de lodo y la furia también de las aguas que empezaron a discurrir, ¿dónde pudieron a ponerse a buen recaudo? Acá, felizmente, nuestra vecina del costado, como es una gran vecina, nos prestó para poder pasar la noche ahí. Porque nos quedamos acá hasta las 3 de la mañana sacando el agua. Porque todo estaba empozado, todo. No ni para quedarnos acá. Porque de repente otra vez vuelve y nos pasa por encima. Así es, y acuerdo a información del Senami, donde indica que estas lluvias se prolongarían hasta el fin de semana. Es lo que indica. Y seguimos ingresando a esta vivienda del señor. Estamos ahora en el patio y estamos en el patio, ya no avanzamos más porque hay zonas bastante peligrosas donde realmente uno se puede desmoronar algunas cosas que todavía están. Ahora sí nos puede narrar, por aquí usted dice que llegó el huaico. Sí, nuestra pared estaba con pirca y calaminas, madera, o sea, prácticamente
uno pensaría que estábamos seguros, pero el huaico vino por la parte de arriba, pasó por acá, por el lote de mi vecina, del lote 18, 19, 20, se empozó todo, como estábamos cerrados, como puede ver, estaba cerrado, el agua se paró ahí, pero llenándose. Como puede ver, ahí está la marca de las calaminas, acá también la marca en la madera, allá también. Una vez que se llenó, ya no tenía dónde más llenarse, metió para adentro todo. Y con tanta fuerza ha sido que voló la pared, atrás también voló la pared, de la vecina se cayó su parte de su terreno, todo se vino adentro. No solamente de mi lote, de la vecina, de acá también hay una vecina que está sacando sus cosas porque de su terreno se ha venido todo para atrás. Uh-huh. Fue la verdad algo traumante, no esperábamos pasar esto. Uh-huh. En ese momento tampoco tiene servicio eléctrico, no, todos los servicios se han bloqueado, interrumpido. Sí, el gas, ha habido fugas, tuvimos que apagar el gas, no sé cómo habrán solucionado abajo porque se habían roto los tubos, el gas estaba saliendo con mucha fuerza y la gente no sé cómo la habrá detenido, pero acá también estaba saliendo el gas, le hemos tenido que cerrar el agua si no tenemos agua. Uh-huh. Vamos entonces a continuar. Miren cómo es increíble la fuerza de la naturaleza, a pesar, tal como indicó el vecino, ellos creían que estaban seguros ante cualquier eventualidad de la naturaleza, sin embargo, esta pues arrasó con todo. Y son las imágenes que en este momento también vemos, destruida completamente estas viviendas, donde lamentablemente pues los vecinos han perdido todo. Sí, estamos en el lote del vecino colindante, al señor que nos estaba dando las declaraciones. No tienen... a ver si nos podemos acercar, sí, pues, para poder hablar también con él. Sabemos que es un poco complicado también el acceso para poder... sí, se puede, podemos... Sí, entonces... Para poder continuar también, le agradecemos también al el poblador, al vecino que nos ha indicado todo lo que ha sufrido el día de ayer. Y ahora estamos hablando con otro poblador de la Asociación Paraíso del Valle. ¿Cuál es su nombre, por favor? Richard Maldonado. Señor Richard Maldonado, toda su casa ha quedado completamente destruida. ¿Qué estaba haciendo usted en ese momento? ¿Cómo se enteró que ya se había activado la quebrada y las aguas estaban ya por llegar aquí a esta zona? A esa hora, justo 12:30, a mediodía, salí a almorzar. Me bajé hasta el portón de acá 10, 15 minutos. Y en ese estoy almorzando, escucho la noticia por medio de WhatsApp que tenemos un grupo de empresas acá. Que se venía el huaico fuerte ya. Dejé mi comida, todo, y me vine. No podía hacer nada. Ya el carro se quedó abajo por el mirador, de acá 5 cuadras. Se quedó, le dejé así por un cerro, y me vine así caminando, crucé listo para ver, pero no podía hacer porque toda mi casa se lo llevó. Acá está, estos son los resultados. Mi colchón, todo eso que está. No tengo nada de nada. Todo se lo ha derribado. Mi cómoda está una cuadra y media acá abajo. Toda mi ropa, todo completo. Estoy en el aire, como se dice. ¿Cuántas personas estaban en ese momento aquí en la casa? No había nadie, menos mal. Uh-huh. Habíamos salido a almorzar. Yo salí a almorzar, entonces mi vecino por el lado, mi vecino se metió todo el agua, todo afectado, todos los lotes de ahí. A mis costados, todo eso. Uh-huh. Así. Y ahora, bueno, se tiene que pedir la ayuda. ¿Se ha llegado aquí hasta esta zona alguna persona de la municipalidad, representantes, autoridades, defensa civil? Por el momento nadie se ha presentado todavía por las calles. Que yo sepa, solamente por las avenidas han estado limpiando para los vehículos. Pero para las calles, nada, todavía nada. No viene ningún tractor, ni una maquinaria pesada, nada de eso. Uh-huh. Importante la ayuda también, por favor, reiterar para las autoridades que puedan ayudar a los pobladores de la Asociación Paraíso del Valle, exactamente en calle Los Gorriones. ¿Su casa es Manzana? Manzana F, lote 18, Los Perdices, calle Los Perdices, el otro. Uh-huh. Sí.
Las imágenes que nosotros estamos viendo a través de la cámara de Brian Reina son espectaculares y bastante dramáticas, por lo que pedimos también que las autoridades se apersonen a esta zona donde necesitan la ayuda. Realmente han perdido todo. La furia de la naturaleza ha traído piedras, lodo, y han perdido absolutamente todos sus enseres. Así, hermano, sí. Bueno, esperemos solamente la ayuda, que nos vean, que nos ponga de repente algo como dónde quedarnos, porque no tengo dónde quedarme ahorita, estoy lleno de lodo. ¿Dónde pasó la noche usted? En la casa de un amigo, sí. Un amigo me hospedaron un cuartito, ya, que podía ser, el único, sí. ¿Algún número telefónico para la ayuda necesaria que necesiten, no solo usted, sino también los pobladores? Sí, incluso mi vecino costado, todo ese cuadro, necesitamos ayuda, más que todo para que nos ayuden a limpiar, porque de en todo nuestro lote está un metro y medio lleno de lodo, de tierra. Entonces queremos sacar todo eso para poder tratar de limpiar y poder de nuevo, ¿no?, hacer nuestra vida, pues. Sí. Muchas gracias, señor, y gracias por permitirnos ingresar a su vivienda, que lamentablemente ha sido destrozada por la inclemencia de la naturaleza, en este caso por la activación de la quebrada que ha con el deslizamiento del agua ha pasado, pues, destruyendo todas las viviendas. Gracias a usted, y vamos a continuar con nuestro recorrido para la Agencia Noticias Andina, también a los vecinos que nos están permitiendo poder mostrar la situación y que puedan venir. Ellos solicitan que las autoridades se apersonen en este momento para que puedan darle alguna ayuda. Estamos nuevamente con el vecino José, donde, bueno, primero vamos a tratar de avanzar un poco entre las piedras, el lodo, el barro. Realmente a veces es imposible caminar y no sabemos, cuando recién uno está en el lugar de los hechos, la magnitud de la furia de la naturaleza y cómo realmente ha perjudicado a muchos niños, familias enteras, donde no tienen dónde vivir. Nuevamente, quizás la invocación, señor José, para que pueda usted pedir que puedan venir las autoridades, y a dónde podría quizás recibir ayuda. Sí, lo que nos gustaría a todos los vecinos de acá es que se pronuncien las autoridades, la municipalidad, el alcalde, la actual presidenta, que envíe ayuda, porque acá somos muchas familias que nos hemos quedado sin nada y necesitamos lo básico, víveres, agua, para poder comer, porque algunas también familias no tienen dónde quedarse, carpas. Acá tenemos una losa donde pueden alojarse hasta que limpien todo su casa, porque no somos los únicos que estamos inundados, somos varios afectados. Y yo quisiera que venga, ¿no?, la municipalidad, mandando brigadas, empadronando a las personas quienes han quedado sin sus cosas, y nos puedan ayudar. Eso es lo que pido por todos. Necesitamos ayuda. En ese momento no tienen ustedes tampoco dónde pasar la noche. No tenemos dónde pasar la noche. No tenemos el colchón, las frazadas, todo se ha perdido, todo. Nuestros baños también, todos acá usamos silo, no tenemos desagüe y todo está reventado. Perfecto. Entonces nosotros, muchas gracias, señor José. La ayuda, por favor, importante. Nosotros estamos exactamente en la Asociación Paraíso del Valle, calle Los Gorriones. Esto es en el distrito de San Antonio de Guarochirí, anexo 22. Las autoridades, las organizaciones que ayuden a todas estas familias. Y esto solamente es un avance de lo que nosotros estamos mostrando en exclusiva, las consecuencias de la inclemencia de las lluvias que están afectando diversas partes de Lima y del interior del país. Continuamos entonces registrando las imágenes en este momento en exclusiva para la Agencia de Noticias Andina. Nosotros regresamos en cualquier momento con más testimonios y la situación en la que están viviendo muchas familias que realmente han perdido todo. Necesaria, de todas maneras, una gran cruzada nacional de ayuda, una gran cruzada solidaria para todas estas personas que han resultado damnificadas.
Desde Jicamarca, aquí en San Juan del Lurigancho, donde venía reportando Iván Calderón, nos vamos ahora hasta el norte del Perú. En Piura, uno de nuestros enviados especiales, Raúl Gastulo, ya se encuentra allí. Raúl, ¿cómo estás? ¿En qué parte de Piura te encuentras? Buenos días. Hola, Anabela. Buenos días. Nos encontramos en el centro de Piura, exactamente en la Plaza Bolognesi, donde vamos a iniciar la Agencia Andina. Va a reiniciar un recorrido por todas las regiones afectadas de la región Piura para más o menos conocer la situación de la activación de quebradas, de los damnificados y también recoger algunas demandas de estas personas que han sido afectadas por estas fuertes lluvias. Contarte, Anabela, acabo de llegar a Piura y veo varios saniegos en las calles, en el centro de la ciudad. Esto se da porque ayer se registró una intensa lluvia en la ciudad, que se prolongó de las 2 de la mañana hasta las 3, si bien fue solo una hora, pero llegó a acumular 38.7 litros por metro cuadrado, que esto ya lo considera como una lluvia torrencial. Esto ha generado aniegos en distintas partes de la ciudad. Es la primera vez en este periodo de lluvias que ya se está afectando la ciudad. Anteriormente se había afectado las zonas aledañas. Raúl, coméntanos, desde tu punto de transmisión, ¿cómo se vienen desarrollando las actividades? ¿Todo está ya de manera normal? Allí seguramente pues el flujo de aguas ha afectado, no tanto como en las comunidades más alejadas, desde donde también ha venido reportando anteriormente otro de nuestros compañeros, Ricardo Cuba. Cuéntanos, por favor, allí, ¿qué ambiente es el que estás observando? A la vera. Se trabaja un poco de normalidad, pero ya hay cierta medida de seguridad. Se está viendo en muchas dependencias como centros comerciales, en muchos puntos comerciales, se está viendo ya el tema de los campos de arena, ya ladrillos, ya gente que ya se empieza a preocupar, porque la preocupación principal acá en la ciudad es el río Piura. Aquí hay un temor en la población de que se vuelva a salir del agua como ocurrió en el 2017. Actualmente el río Piura está registrando un caudal de 1.600 metros cúbicos por segundo. Esto lo pone al borde porque según especialistas, el río empieza a desbordarse cuando llega a los 2.200. Obviamente dependerá de que no llueva más en la sierra de Piura, ¿no? Para que el río no alcance un mayor caudal. Entendemos, Raúl, así es, una amenaza constante. Se desborda el río Piura, son las llamadas de atención que en todo momento entre pobladores estarán intercambiando. Sacos de arena en las puertas, nos dices tú, de viviendas, de negocios, pero que continúan atendiendo, ¿no? Eso para darle tranquilidad. Ajá. Por suerte, pese a la fuerte lluvia que está ayer, que ha dejado aniegos en algunas partes de la ciudad, que se mezcla con el estado, lo cual genera ojos infecciosos. La actividad comercial en Piura todavía sigue normalizado. Bueno. Con ciertas precauciones, como te comentaba, pero todo el tránsito, la actividad comercial, los centros comerciales, las tiendas, las MIPES, todo está trabajando de manera normal. Bueno, Raúl, quizás luego puedas darte un recorrido por algunos centros de abastos, algunos mercados, para ver también el tema de los precios allí, si han ido fluctuando o no. El limón que viene del norte también de nuestro país, la producción que ha ido disminuyendo y se ha elevado su precio. Aquí también en la capital lo estamos sintiendo bastante. En fin, ya irás informándonos más adelante. Raúl, te agradecemos. ¿Algo más que quieras agregar? Nada, que justamente como lo había mencionado al inicio de mi intervención, este es el primer punto de partida. Nosotros de la Agencia Andina está cubriendo todas las ciudades del país y hemos venido aquí y vamos a empezar en Piura y vamos a recorrer todas las ciudades afectadas. Nos comentan pues el Bajo Piura, la zona de Morropón, la zona de Chulucanas. Lamentablemente hay muchos damnificados por los saneos, por la salida de quebradas, activación de quebradas. Vamos a tratar de acompañarnos, de acercarnos a ellos para que nos puedan nosotros un canal de comunicación y nos puedan manifestar todas sus demandas, inquietudes y también conversar con autoridades también, que es lo que vienen avanzando como medida de atención a las emergencias. Muy bien, Raúl, muchísimas gracias. Hasta otra oportunidad. Bien, entonces, esa también es parte de la labor de la prensa, tal como resaltaba Raúl Gastulo, nuestro enviado a Piura, ¿no? Que los medios de comunicación seamos el enlace entre las autoridades, entre quienes tienen que tomar decisiones para salir adelante aquí en el país, entre quienes tienen que manejar presupuestos y los pobladores que en estos momentos, la ciudadanía que haya resultado afectada por estas precipitaciones pluviales,
vez esas caídas de huaicos, derrumbes, en fin, y que en realidad lo van perdiendo todo, ¿no? Bueno, y esta es una parte de Piura desde donde venía informando Raúl Gastulo, pero otro de nuestros enviados especiales y que forma parte de nuestro equipo de reporteros gráficos es Ricardo Cuba. Ricardo Cuba también va enviando imágenes y a través de la fotografía podemos darnos cuenta de la dimensión de estos alcances tremendos de daño que han venido ocasionando estas lluvias como consecuencia, pues, de este ciclón ubicado al frente de las costas de nuestro país, ¿no? Allí ustedes pueden observar, miren, desde estas vistas aéreas, cómo las personas que están allí provistas de baldes, de algunas tinas, tienen que sacar el agua que ha ingresado a sus domicilios. Están prácticamente ellos viviendo una especie de Venecia trágica. Todas sus viviendas han quedado cercadas por estas inundaciones y realmente lo que se viene más adelante también es de preocupación, ¿no? Bueno, ahí estábamos acompañándonos de estas imágenes enviadas por otro de nuestros enviados especiales, Ricardo Cuba. Vamos a continuar aquí en Andina al Día y desde Piura nos trasladamos ahora hasta La Libertad. Uno de nuestros corresponsales, Luis Puey, en vivo para conversarnos e informarnos lo que viene ocurriendo desde la zona donde te encuentres. Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Anabela, muy buenos días. Gusto escucharte. Sí, estamos en el distrito de Víctor Larco, un distrito que ha sido seriamente afectado por las aguas tras la activación de la quebrada San Ildefonso, una quebrada, pues, que afecta a tres distritos de Trujillo, El Porvenir, Trujillo Distrito y Víctor Larco, que es donde se empoza y donde finalmente debería desembocar las aguas de esta quebrada al mar de Trujillo. Sin embargo, de repente, muchos no lo saben, pero Trujillo sufre un problema hace mucho tiempo de erosión costera, precisamente que afecta al distrito de Víctor Larco. Es por eso que la playa está enrocada y las autoridades han tenido que romper este enrocado con muchas piedras para poder hacer que discurra el agua y poder bajar el nivel de tanto de las viviendas como de las calles. Anabela, pero no solamente el arco del afectado. Si bien es cierto, en los últimos días en Trujillo no ha llovido, no se han registrado precipitaciones, el problema persiste en la sierra de la región La Libertad. Provincias como Bolívar, Patá, Sánchez, Carrión están siendo seriamente afectados, incluso Santiago de Chuco, donde hace un par de días un deslizamiento de tierra sepultó el caserío La Victoria y generó muchos heridos, personas desaparecidas y lamentablemente 4 personas fallecidas que ya han sido rescatadas por brigadas de rescate tanto de Serenazgo de la Municipalidad de Quirubilca como personal del ejército que habían trasladado desde la provincia de Sánchez Carrión. Luis, permíteme la interrupción. ¿Tienes tú a la mano cifras ya que Defensa Civil o alguna otra autoridad competente viene entregando sobre la cantidad de damnificados que viene generándose por estas lluvias hasta el momento? Anabela, hubo un informe preliminar que lo dio el gobierno regional de La Libertad sobre 6.190 damnificados y un fallecido hasta ese momento. Sin embargo, ayer nos han informado que un niño de 1 año y 8 meses en la provincia de Virú ha caído un pozo producto de inundación y lamentablemente ha perdido la vida. Las cifras aún no están actualizadas. El gobierno regional y el gobernador César Acuña han indicado que los alcaldes deben llenar la ficha EDA, que es una ficha de daños para poder otorgar a los damnificados la ayuda humanitaria que se necesita entregar, pero no se está actualizando esta ficha y por lo pronto no existe una data actualizada. La última que se dijo es que había 6.190 damnificados, 20.435 afectados, además 1.191 viviendas colapsadas y 6.144 viviendas afectadas en 20 distritos, pero solamente se mencionaba 4 provincias de la región de Libertad: Chepén, Pacasmayo, Ascope y Trujillo. Sin embargo, aún no se ha considerado información de la provincia de Virú, de Bolívar, de Patás, de Santiago de Chuco y Sánchez Carrión, incluso de Gran Chimú, donde también se han registrado lluvias intensas. Bueno, y entendemos que todavía no se puedan actualizar como quisiéramos los periodistas para dar información
al público. Luis, realmente estas ocurrencias parecen desbordarnos, ¿no? Una tras otra es la emergencia que se viene registrando. ¿Algo más que quieras informarnos a esta hora de la mañana, Luis, para luego retomar comunicación contigo más adelante? Sí, Anabela, lo último que se ha sucedido es que en el río Yacuabamba, en el centro poblado del mismo nombre, en la provincia de Patás, la crecida del caudal ha generado que algunas viviendas, al menos unas 4 viviendas, se desplomen, colapsen. Esto también vale decir porque las viviendas prácticamente están ubicadas al filo del caudal del río. Entonces, al aumentar el caudal, estas viviendas o el terreno sobre los cuales están asentados ha colapsado. Bueno, Luis, muchísimas gracias por esta información. Ahí estaba nuestro corresponsal Luis Puey desde La Libertad. Y desde este punto nos vamos ahora hasta Lima. Regresamos aquí a la capital nuevamente en el distrito de Puente Piedra. Juan Carlos Cruzado con la información. Juan Carlos, adelante. 3, 2, 1. Buenos días, amigos. Nos encontramos en un día más de transmisiones especiales que realiza la Agencia de Noticias Andina, el Diario Oficial del Peruano, sobre las fuertes precipitaciones que están afectando a nuestro país y cómo estas están afectando a la ciudad de Lima. Nos encontramos en estos momentos en el puente San Martín, que divide los distritos de Puente Piedra y Caraballo. Como ven, la fuerte crecida del río ha estado afectando el borde tanto del margen izquierdo o el margen derecho de este río. Vemos pues que hay algunas zonas afectadas, se ha estado produciendo algunas caídas de tierra producto de esta horadación que realiza el río a este borde en los márgenes del río Chillón. Como según nos comentaban algunas personas que viven por estos lugares, el día de ayer el río Chillón aumentó muy fuerte y empezó ahora a dar el borde que da para el lado de Puente Piedra, que es donde nos encontramos. Vemos pues que está afectando gran parte de esta zona. Ayer en la tarde nos contaban que muchas familias han dejado sus viviendas para poder salir de acá debido a la fuerte presión que está originando el río con el suelo donde están ubicadas sus viviendas. En las imágenes que ahorita se están viendo, por ejemplo, hay unas personas que están viendo como un poste de luz está por caerse. De hace varios minutos vemos que se está moviendo y prácticamente está en el borde de lo que antes era una vereda o una pista. En estos momentos está por caerse. Vemos pues también que el río en estos momentos vuelve a caer más tierra de la parte de al frente desde donde nos encontramos. Esto se ha estado produciendo ayer en bastantes oportunidades, según nos han estado comentando. Y ha venido pues afectando a ambos márgenes del río Chillón. A quienes recién nos están viendo, nos encontramos en el puente San Martín, en el distrito de Puente Piedra. Estamos en estos momentos en la parte, en la margen que da a Puente Piedra. Al frente se puede ver lo que es el distrito de Caraballo. Como les veníamos contando, el caudal que ha venido recibiendo el río Chillón producto de las lluvias en las alturas de Lima. Ha provocado pues algunas partes que se ha venido horadando. Por ejemplo, en la parte que vemos donde estoy señalando, nos dicen que ayer esa parte
está prácticamente igual que esta, seguía esta vía, pero ha empezado ahora a dar todo eso y ha provocado como una especie de, ha eliminado la pista que se encontraba. Hay algunas personas que vemos que están llevándose sus parte de sus viviendas, viviendas de madera que habían construido acá al borde del río Chillón. Desde ayer han estado empezando a retirar sus viviendas. Ayer había, nos comentan, algunos camiones para llevar todos sus enseres. Y bueno, hoy esta familia al parecer está retirando a último momento, cuando ya algunas viviendas están por caerse, como vemos en la parte del fondo. Es la Agencia Andina de Noticias y el Diario Oficial Peruano en una nueva transmisión desde el río Chillón, donde vemos pues que las fuertes precipitaciones han provocado que el río haya empezado a horadar toda esta parte de la margen que da para el distrito de Puente Piedra. Como le decíamos, vemos pues que acá hay algunas personas que están grabando, están revisando algunas tomas, pero ya de acá se puede observar toda la parte del río, cómo ha ido carcomiendo este borde que nos decían hasta ayer. Esta parte de la vía seguía directo, seguía de frente, pero que producto del río, la fuerte crecida del río ha provocado pues que se haya carcomido toda esta zona. Vemos algunas casas que están por caerse. Es bastante difícil pues en estos momentos todo lo que viene ocurriendo. Hay un poste que está por caerse, un poste de luz, y sigue horadando, como vemos en las imágenes, el río sigue carcomiendo esta parte del borde del río Chillón. Al parecer el río ha disminuido su caudal, pero al parecer no ha sido tanto por eso, sino porque ha encontrado más espacio para trasladarse al haber carcomido gran parte de este margen que da el distrito de Puente Piedra. Nos encontramos pues en esta transmisión especial que viene realizando la Agencia de Noticias Andina, el Diario Oficial El Peruano, sobre las precipitaciones que se vienen registrando en nuestro país. Según informaciones del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, COEN, ayer a las 11 de la noche el río Chillón tuvo un caudal de 42.7 metros cúbicos, según indicó la estación hidrológica del Puente Magdalena en Lima. Este porcentaje lo ubica en el umbral hidrológico naranja, ya que es previo a estar en rojo. Vemos pues que sigue cayendo más tierra. Vemos pues que ya está por caerse también esa vivienda, aunque algunas personas siguen intentando sacar algunos enseres, algunas cosas, parte de la vivienda que es de madera. Al parecer son viviendas pues que han ido colocando poco a poco, pero que el río ha ido horadando y ha ido desapareciendo toda esta parte, ¿no? Vemos pues que el polvo está muy fuerte debido a lo que está cayendo tierra producto de lo que el río ha estado carcomiendo en esta parte pues de la ciudad de Lima. A quienes recién nos están viendo y se han conectado a la transmisión, nos encontramos en el río Chillón, ubicado cerca del puente San Martín, entre el distrito de Puente Piedra y Caraballo. Vemos pues que las personas siguen sacando algunos enseres,
parte de sus viviendas, que al parecer, si esto sigue así, si las fuertes lluvias siguen aumentando el caudal del río Chillón, va a seguir carcomiendo toda esta zona, ¿no? Como les decíamos, nos encontramos en el distrito de Puente Piedra, en el río Chillón, el río que divide en esta parte a los distritos de Caraballo y el distrito de Puente Piedra. Vemos pues que ya el piso de esta vivienda empieza a caerse también, el poste también al parecer va a caer. Es una transmisión especial que realiza la Agencia de Noticias Andina y el Diario Oficial Peruano. Nos encontramos, como les decíamos, en el río Chillón, en la división que realiza de los distritos de Puente Piedra y Caraballo, muy cerca al Puente San Martín. Vemos pues que algunas personas siguen retirando parte de sus viviendas ante la inminencia, ¿no?, de que ya esta parte también ceda ante la fuerza del río. El río Chillón en esta época del año aumenta su caudal por las lluvias que se registran en la parte alta de la ciudad de Lima. Vemos pues que ya vienen algunos efectivos a retirar a las personas que están acá viendo cómo está carcomiendo toda esta zona el río Chillón. Y vemos que al frente del distrito de Caraballo siguen cayendo algunas partes de lo que es la ribera. Es pues una transmisión de la Agencia de Noticias Andina y el Diario Oficial Peruano, transmitiendo todas las instancias, todas las noticias que se vienen registrando sobre esta emergencia por lluvias que viene afectando a todo el país y en este caso también a la ciudad de Lima. Seguimos viendo pues algunas personas que siguen retirando sus viviendas. Y vemos todavía que este poste al parecer sigue cediendo. Según nos han comunicado, debido a la caída de un poste que unía hacia al otro lado de lo que existía acá, una especie de vía, una carretera, se ha cortado la luz en esta zona para evitar pues algún problema con la electricidad y las personas que siguen acá sacando sus pertenencias. Correcto, amigos, pues esto es todo lo que le podemos informar hasta el momento. Volveremos con mayor información y tal vez desde otro punto o seguimos en este lugar. Volvemos en breve, gracias. Claro que sí, Juan Carlos, recogiendo los testimonios de las personas damnificadas. El río Chillón también ha hecho grandes estragos, al igual que otras cuencas hidrográficas en lo que corresponde a Lima, ¿verdad? Preocupante allí también esta situación. Vamos a regresar con Juan Carlos más adelante. Hay que recordarles a ustedes también que estamos pendientes de la publicación de las normas legales a través del boletín oficial del diario El Peruano. Una de estas, por ejemplo, viene registrando que ya se ha autorizado el trabajo remoto, atención, el trabajo remoto en las sedes judiciales que han sido afectadas por las lluvias. El Poder Judicial ha autorizado a los presidentes de las Cortes Superiores que el personal de las sedes afectadas por estos eventos pueda realizar trabajo remoto debido a los fenómenos climatológicos recientes. Esta disposición está incluida en una resolución administrativa emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, publicada en El Peruano. Su contenido responde además a una serie de acuerdos que han sido adoptados en semanas pasadas, ¿no? Recordemos que anteriormente se habían también señalado que todas estas medidas tenían que adoptarse para poder salvaguardar la integridad de jueces, funcionarios,
personal judicial en general, así como también de los propios litigantes y abogados. Entonces, está autorizado el trabajo remoto en las sedes judiciales que pudieran estar siendo perjudicadas también por esas inclemencias de la naturaleza. Continuamos aquí en Andina al día, momento ahora de irnos nuevamente hasta el norte, Norte Chico, en Chimbote. ¿Qué información nos tienes a esta hora, Gonzalo Horna? Buenos días. Amigos, muy buenos días, muchas gracias por el pase. Comentarles de que la ciudad de Chimbote y en particular toda la zona costa de la región Ancash estuvieron por segunda noche consecutiva libre de lluvias intensas, tal y como se había adelantado a través de los pronósticos. Esto, recordemos, luego de que el lunes, la noche del lunes y la madrugada del martes, toda la provincia del Santa soportara una lluvia extrema de más de 7 horas de duración que ha causado graves daños. Justamente sobre esta situación, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional ha ofrecido un reporte preliminar en el que detalla que solo en Chimbote más de 1,000 viviendas han resultado afectadas. Dentro de este grupo son 300 que están destruidas a causa de las inundaciones. Asimismo, también se han dañado instituciones educativas y el 40% de la ciudad de Chimbote se quedó sin energía eléctrica a propósito de las lluvias intensas. En tanto, en Huarmey son 261 personas las afectadas y 64 viviendas en el distrito de Malvas. Esto sumado a los daños que se han producido en la provincia de Casma, donde más de 1,000 viviendas han resultado afectadas también por el desborde del río Sechín. Las autoridades continúan cuantificando los daños producto de esta emergencia. Asimismo, también se encuentran vigilando la activación de quebradas, sobre todo en las zonas altas de la región, en donde sí continúan las lluvias y de una gran intensidad. Esta es la información que tenemos para ustedes, amigos. Bueno, recibimos tras esta información. Amigos, muy buenos días, muchas gracias. Información urgente con Iván Calderón desde Jicamarca, adelante. Iván Calderón se encuentra cubriendo esta zona de Jicamarca. Al parecer estaría cayendo a esta hora un huaico, otra de las quebradas activadas que viene trayendo esa consecuencia. Iván, adelante, te escuchamos. Para la agencia de Noticias Andina, Anabela, muy buenos días. Estamos en este momento en la Asociación Paraíso del Valle de Jicamarca, en el distrito de San Antonio de Huareuchirí. Parece tenido la alarma de que se avecina un huaico. Las personas han salido asustadas de su vivienda, de lo poco que han encontrado en este momento. Realmente se están amontonando en la parte superior para continuar ellos protegiéndose y evitar que pueda producir algún otro deslizamiento. Igual están bastante alarmadas, las personas no pueden descansar desde el día de ayer en que ocurrieron la situación. Bien, seguimos entonces en la Asociación Paraíso del Valle de Jicamarca, esto es en el distrito de San Antonio de Huarochirí. Son cerca de 200 personas afectadas por esta situación de los deslizamientos, de las lluvias torrenciales que se han registrado en estos últimos días, de acuerdo a lo que el Senami ha estado pronosticando. Realmente las personas han sido perjudicadas por las intensas lluvias. Las casas han quedado totalmente destrozadas, como estamos observando en este momento. Anabela, estamos viendo cómo las personas están tratando de salvaguardar su vida. Siempre, en cualquier momento, ellos están muy atentos, así es que haya una activación de alguna quebrada. Estamos, por ejemplo, en este momento en la casa de una de las personas que ha sufrido este tema. Usted, la propietaria, nos dice su nombre, por favor. Claudia Sánchez Gamboa, soy una de los miembros de esta familia. Como pueden observar, está totalmente destruido. Yo, la verdad me siento con toda mi familia, todos los vecinos, destruidos moralmente, psicológicamente, económicamente. Nunca pensé que íbamos a pasar esta situación. Yo solamente pido a las autoridades
que se hagan presente, que con cualquier ayuda, por favor, que no solamente tomen fotos, porque eso no queremos acá, queremos ayuda. Hay muchos niños, hay ancianos, lo hemos perdido todo. Yo en la noche he estado a la intemperie. Algunos que otros vecinos nos han, los que todavía han conservado sus hogares, nos han dado que comer, pero las autoridades, nadie se ha presentado acá, solamente han estado pasando un papel y nada más. Yo les dije, la ayuda, ¿qué hora viene? Me dijeron, no hay presupuesto, y eso no debe pasar, eso es injusto, porque todos estamos pasando acá en Lima. Señora Claudia, ¿cuántas personas habitan en esta familia? Familias. ¿Cuántas? Somos cinco familias. Cinco familias. De las cinco tenemos hijos, tenemos madres, o sea, multiplíquenlo, somos algo de 15 personas y lo hemos perdido. Entonces, mire, vengan para acá para que... Mientras vamos ingresando, me dice usted, ¿hace cuánto tiempo que usted vive aquí? Vivimos algo del 2001. Uh-huh. ¿Y alguna vez ha pasado esta situación? No ha pasado, lo que venía era... poco, pero por la avenida. Nunca hemos vivido este tipo de situaciones. Ha sido totalmente destructivo para nuestra moral, porque nunca habíamos vivido esta situación. Mire, por favor, observe. Mire acá. Acá vivía mi hermana. A esta parte mi mamá. Allá en ese cuarto. Vengan acá para que vean. Bien, nosotros estamos avanzando con la propietaria de esta vivienda que ha quedado prácticamente colapsada. No tiene dónde vivir la señora y está pidiendo la ayuda de las autoridades pertinentes para que puedan acercarse a brindarle el apoyo para poder continuar, por favor, sacar todo el lodo y barro que se ha ingresado a sus hogares. Mire, por favor, observen, miren para que piensen. A ver, con calma, señora, para poder ingresar a su vivienda. Tenemos, sabemos que usted en este momento está sumamente preocupada por todo el tema. Queremos... pasen para que puedan observar la destrucción. Miren todo lo que ha hecho este monte. Así es, estamos ingresando a la vivienda de la señora Claudia Sánchez. Mire, Claudia Sánchez Gamboa, mire, todo está totalmente perdido, todo, miren, miren la caja acá, por favor, miren, es algo realmente, por eso les pido, por favor, ayuda a la empresa privada, al gobierno que se faje, porque no queremos solamente palabras, queremos acciones. Así es, señora, vamos a continuar entonces con el recorrido por la casa de la vivienda, por la vivienda de la señora que nos está mostrando todas las... En la vivienda de la señora Claudia Sánchez, quien está pidiendo la ayuda necesaria de las autoridades. Siempre los vecinos en este momento también están pendientes de cualquier alarma que se pueda activar. Los servicios básicos, mire, no tenemos servicios básicos. Miren cómo estamos a la intemperie. Pido por favor, hermanos peruanos, unámonos. Pedimos, por favor, al gobierno, pedimos a las empresas privadas, a todo el que quiera sumarse, por favor que lo hagan, porque esto es una emergencia en todo Lima, todo el norte. Mis hermanos han perdido todo, yo lo he perdido todo con toda mi familia, como muchos otros lo han perdido. Quedemos, por favor, cualquier ayuda, por favor, será bien recibida, por favor. Sí, para poder brindar la ayuda necesaria, ¿tiene algún número de contacto, señora, para poder que las personas que deseen colaborar? Realmente hemos ingresado, la señora nos ha mostrado toda su vivienda, cómo ha quedado. Realmente miren los escombros de la madera, de las casas prefabricadas en la que tenía algunas habitaciones. ¿Tiene algún número telefónico que usted pueda brindar, por favor, señora? Sí. ¿Puede indicarnos? Por favor, comunicarse por favor conmigo al 98-73-08-832. Por favor, 98-73-08-832. Cualquier ayuda, por favor, estará bien recibida, por favor. Muchas gracias a la prensa
en este momento, señora, y ahora, ¿dónde usted no tiene un lugar donde vivir? No tengo ¿Dónde piensa quedarse ahora? Le están ofreciendo Hemos estado descansando en la losa y algunos vecinos que han mantenido todavía sus hogares a salvo nos han estado brindando para la limpieza, para el aseo, pero necesitamos maquinarias, necesitamos todo, porque esto no se va a hacer en un día, necesitamos apoyo, maquinarias, necesitamos todo, colchones. ¿Cuántos niños acá en el anexo 22 se han quedado sin hogar? Así como hoy me estoy quedando yo. Señora Claudia Sánchez, en algún momento quizás la municipalidad o los gobiernos le han dicho que esta zona es muy peligrosa para la construcción de una vivienda y piensan quizás reubicarlos a otro lugar. ¿Alguna vez le han indicado esto? La verdad, vivimos acá desde el 2001 y nunca había habido este tipo de episodios que ahorita lo observamos. Y supuestamente no pasaba por aquí el huaico. Nunca hemos pasado estos episodios. Apareció, lo tumbó todo y recién ahora nos podemos dar cuenta de repente que es peligroso. Pero tenemos que, no solamente eso yo tengo que verlo, lo tienen que ver las autoridades, lo tienen que ver ellos, por favor. Así es, muchas gracias, señora. Vamos avanzando, vamos ahora saliendo de la vivienda de la señora, quien lleva a su bebé en las espaldas también, un pequeño niño quien también está sufriendo este tema de la destrucción de su vivienda. Está totalmente, y este es solo un ejemplo de las viviendas en esta parte de la Asociación Paraíso del Valle en Jicamarca, en el distrito de Huarochirí, San Antonio de Huarochirí, a quien nos ha brindado las declaraciones. La señora está bastante afectada, pide la ayuda necesaria. Nosotros continuamos en esta transmisión en vivo, en exclusiva para la Agencia de Noticias Andina. Los trabajos de remoción de lodo se están llevando también a cabo, pero de manera particular por la misma asociación. Vamos a tratar de conversar con el presidente de la Asociación de Paraíso del Valle de Jicamarca, el señor José Bruno, quien es, como repito, el presidente de esta asociación, los vecinos han contratado esta máquina retroexcavadora para poder avanzar, porque por el momento todavía no están recibiendo la ayuda necesaria. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, hermano, mira, hasta el momento todavía no tenemos el apoyo ni siquiera de la municipalidad, ni siquiera del gobierno regional, y mucho peor todavía del Estado. Hemos contratado acá con la máquina, con todo un grupito de vecinos, para traer la máquina y poder hacer nuestra limpieza y abrir. Precisamente no va a ser que venga de nuevo el huaico y nos agarre vuelta de sorpresa. Ajá. ¿A cuántas familias alberga esta asociación? Mire, acá en esta asociación son 1.300 familias, de las cuales de los afectados son promedio de 250 aquí en la parte baja. ¿250 personas o...? Familias, y los afectados son promedio de 150. De que están totalmente, han perdido todo, sus casas, todo, totalmente todo. Esto se presentó desde el día de ayer, cuando empezaron a activarse algunas quebradas. Sí, mira, a partir de ayer habrá sido la 1:00 p.m, 1:30, y esa hora se han activado las quebradas de al fondo. Inmediatamente comenzó allá el huaico por los dos lados y ya ha rebalsado y ya ha entrado por la parte de intermedia, ¿no? Y como se ha llevado las casas de todos los vecinos, que como ve y ha visto usted, seguramente totalmente está perdido todo. En ese momento los servicios de agua y luz también han sido cortados. Bueno, de la luz no, pero sí del agua y de cómo se llama, no tenemos ahorita el servicio de agua, no tenemos el servicio de gas, y ha sido cortado totalmente todo. Hace un momento estábamos conversando con la señora y escuchamos que una vecina dijo, se ha activado una quebrada y en ese momento estaba bajando un huaico, y ustedes están viviendo totalmente en zozobra. Así es, hermano, hemos estado viviendo en estos días que ha estado en pleno aguacero, hemos estado viviendo en zozobra. Actualmente no tenemos el apoyo municipal, ¿no? Entonces pedimos más bien a nuestras autoridades que lleguen al punto acá donde usted ha visto, y usted está acá permanentemente aquí, en este momento de que está sucediendo las cosas. Necesitamos que vengan nuestras autoridades, nuestra gobernadora, que se acerque acá y vea la realidad que estamos pasando.
En esta zona donde se iniciaron la activación de las quebradas, ¿cuál es la zona más afectada observando esto? Tenemos en tres partes, tenemos Valle Sagrado, Los Jardines, cuatro partes, Valle Sagrado, Los Jardines, Las Flores y El Paraíso. Han sido los más afectados aquí en este problema del Huaico. Y ninguna de estas asociaciones todavía también están prácticamente aisladas. Sí, totalmente. Ahorita no sabemos si ha llegado nuestras autoridades, porque aquí en El Paraíso totalmente abandonado. No tenemos el apoyo de nuestras autoridades. No sabemos, todavía no se han comunicado con nosotros para saber si ya nos están trayendo ayuda, nos están trayendo apoyo. No hay nada. Esta maquinaria que nosotros estamos viendo en este momento que está haciendo los trabajos, ¿hasta qué hora va a encontrar realizando los trabajos? Se ha contratado para tres horas, se ha contratado para 3 horas de máquina. Para 3 horas de máquina ya va a terminar y vamos a ver, hacemos un llamado a nuestras autoridades para que nos apoyen, porque no tenemos el apoyo. Ya ahorita se nos está acabando nuestro recurso y ya prácticamente la máquina nos va a dejar ya. Señor Bruno, para finalizar también queremos saber si estos episodios se han repetido en algunos otros años anteriores. ¿Esta es la primera vez? Bueno, esta es la primera vez que está sucediendo esto, ¿no? Nunca, tenemos 22 años acá y nunca ha sucedido este tipo de magnitud de salir este tipo de huaico. Al tiempo que nosotros tenemos, hemos tenido sí lluvias, pero no hemos tenido este tipo de torrenciales huaico que tenemos ahora, ¿no? ¿Y ahora qué piensan hacer con las familias que han perdido prácticamente sus viviendas? ¿Se van a reubicar? ¿Cuál sería ahora la solución? Porque prácticamente las viviendas han quedado destruidas y podría esto ahora continuar nuevamente con otros deslizamientos a raíz de las lluvias torrenciales. Sí, vamos a organizarnos, vamos a hablar con nuestras autoridades para ver cómo hacemos con las familias que han salido perjudicadas, si las reubicamos o vamos a tratar de ver o hacer muro de contención para poder deslindar, de llevar todo esto, que sea el huaico, se vaya por un solo caudal, ¿no? Muchas gracias, señor José Bruno. Bien, queremos que nuestra voz sea escuchada, por favor. Ustedes, como la prensa que está en todos lugares y en los momentos más difíciles, hacemos el llamado a nuestras autoridades, desde la presidencia, por favor, acercarse acá a Jicamarca y vea la realidad que estamos pasando. Muchas gracias. Estuvimos con el presidente de la Asociación Paraíso del Valle de Jicamarca, José Bruno, quien nos estuvo indicando algunas informaciones acerca de cómo es la situación en la que se encuentran los pobladores de esta zona de Huarochirí, en la Asociación Paraíso del Valle de Jicamarca, distrito de San Antonio de Huarochirí. Nosotros regresamos en cualquier momento siguiendo con las informaciones respectivas acerca de las consecuencias de las torrenciales lluvias que ha afectado a varios distritos de Lima Metropolitana y también diferentes regiones del país. Seguimos en estudio. Se ha activado un huaico. Gracias, y ya en interno también nos han informado que nuestro equipo, que en este momento acaba de dar este reporte desde la zona de Jicamarca, está siendo ya llamado por Defensa Civil para retirarse. Ya no pueden seguir ellos haciendo esas transmisiones desde este punto porque hay la amenaza de la caída de un huaico. La zona realmente está bastante complicada en este momento, así es que vamos a contactarnos más adelante con Iván Calderón, con Brian Reynan, para ver cuál es el seguimiento que se hace a estas informaciones. De inmediato, y para saber también cuáles son los últimos reportes de qué ambiente se viene viviendo en esta emergencia, en esta alerta roja en la que se encuentra Lima y otros puntos de nuestro país, nos vamos a contactar ya a continuación con el COEN, con el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. El general Juan Carlos del Carpio, coordinador general del COEN, a esta hora está ya en línea con nosotros. General, buenos días. Buenos días, gracias por el enlace aquí en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. Y bueno, continuamos con el monitoreo de todas las emergencias que se vienen presentando a lo largo y ancho del país, así como venimos actualizando el reporte remitido por los
por los centros de operaciones de emergencia regionales. ¿Y qué es lo que señalan estas actualizaciones? ¿Cuáles son los principales distritos, para ir comenzando por Lima, que tienen mayores afectaciones por estas lluvias, por lo menos en lo que ha transcurrido las últimas horas, general? Bueno, como bien todos sabemos, se han venido activando una serie de quebradas ya desde el inicio de temporada. En algunos puntos, una con mayor volumen de agua, acompañada con barro, rocas, y otros sí, ya que representan una amenaza para la población que se encuentra ubicada en las quebradas. Ya nosotros todos conocemos lo que ha pasado en Jicamarca, un huaico en el sector del Valle Sagrado, en la cual tenemos que ha habido una afectación a la vida y a la salud de una persona que ha fallecido de 63 años. ¿Tienen ustedes identificada esa persona, general? Tenemos, usted sabe, como Centro de Operaciones de Emergencia, nosotros sí ya tenemos conocimiento de esa persona fallecida, pero la información que nosotros damos tiene que estar validada tanto por la Policía Nacional de Perú, por el Ministerio de Salud, y recién cuando tenemos el dato exacto de la persona, nosotros ya incorporamos el nombre de la persona fallecida en nuestras relaciones. Lamentamos mucho lo que viene aconteció a esta señora y a sus familiares, y también lamentamos lo que está pasando a todas aquellas personas que ya se encuentran damnificadas y afectadas por el impacto de las lluvias intensas. Sí, entendemos esta situación de privacidad, digamos. Hasta ayer el ministro de Defensa, en horas de la noche, señalaba que no se había registrado ningún fallecido hasta ese momento. Indudablemente las noticias dan unos giros tremendos. El fallecimiento de esta persona de 60 años, si no me equivoco, usted me corregirá, ¿se ha producido cuándo? General. Sí, ese hueco se produjo aproximadamente en la madrugada, y lo que sí nosotros recomendamos es que continuamos con la alerta roja. Eso quiere decir de que las personas tenemos que continuar preparándonos, reforzando nuestras viviendas con sacos de arena, y también es saber de que ya conocemos nosotros el histórico de lo que ha pasado en periodos de temporada de lluvias en nuestra región, en nuestro sector. Entonces, en algunos casos, lo recomendable es que evacuemos y nos traslademos a un lugar seguro. Es responsabilidad ahorita de las autoridades de justamente continuar sensibilizando a la población y combinar a la población a que salga de estos lugares, porque como bien todos sabemos, continuamos con el alerta roja, continuamos con precipitaciones de moderada a extrema intensidad, sobre todo para la parte de la cuenca media, lo que va del Lima, y eso va a generar y va a seguir generando activación de quebradas y huaicos. Cuando lo interrumpí al querer saber más sobre este fallecido, usted estaba dando mayor información. ¿Qué otras ocurrencias se han venido dando en las últimas horas con respecto a estas emergencias, general? Bueno, hasta la fecha, en el tema de Lima Metropolitana, tenemos registrados actualmente 24 quebradas que se encuentran activas. En ellas, las autoridades, junto con el Instituto Nacional de Defensa Civil, ya se encuentran las plataformas de defensa civil que se encuentran ya en sesión permanente. En algunas partes de las quebradas tenemos miembros de las Fuerzas Armadas, de la Primera Brigada Multipropósito, de la Primera Brigada de Fuerzas Especiales, se vienen confeccionando sacos de arena, reforzando la ribera de los ríos con estos sacos terreros, y asimismo personal especialista de gestión de ríos se encuentra acompañando en estos momentos a las autoridades y a la población que viene siendo impactada. ¿Por qué? Porque debemos continuar realizando preparación, sensibilización, ejercitando nuestro plan familiar de emergencia. Para no bajar la guardia, y eso es importante resaltar, general, ustedes siguen en permanente contacto con otros organismos, con otras entidades del Estado. En este caso, cuando ustedes conversan también con el CENAMI, COEN también está en la disponibilidad de dar señales de alerta, de alarma, advertencias. ¿Qué le podría decir usted en este momento a la población? Hasta ayer se reportaba, por ejemplo, que hay una baja en el caudal de distintos ríos, de distintas cuencas.
cuencas hidrográficas. Hay gente que puede estar ya confiándose y diciendo, bueno, ya lo peor ha pasado. Sí, bueno, nosotros, por ejemplo, le comento, el día de ayer recibimos una alerta de un posible desborde de un reservorio de agua. Inmediatamente tomamos contacto nosotros con la Autoridad Nacional del Agua y ellos nos manifestaron de que no había problema con este reservorio. Inmediatamente se tomó contacto con el secretario técnico de Defensa Civil de ese distrito y por lo tanto siempre nosotros continuamos monitoreando, continuamos en contacto permanente, como usted lo dijo, con otras entidades técnico-científicas. En estos momentos el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional se encuentra en una condición de funcionamiento de alerta roja. ¿Eso qué quiere decir? Continuamos en estos momentos, tenemos presentes a los representantes de los Centros de Operaciones de Emergencia Sectorial y venimos retroalimentándonos con información de los Centros de Operaciones de Emergencia Regional y estos sectores vienen consolidando los daños al punto de vista de su sector a fin de trasladar esta información a los ministros para la toma de decisiones. General, ¿qué es lo que se conoce de las zonas de Chaclacayo, Chosica, toda esta parte que causa mucha preocupación en la carretera central? ¿Qué están ustedes observando allí en las últimas horas? Bueno, en estos momentos en esta parte de Chaclacayo, Chosica, hay maquinaria ya que está trabajando para aperturar y evitar que se obstaculice el tráfico o se pare el tráfico, porque como bien sabemos, continuamos con el trabajo normal, pese a que estamos en un periodo de lluvias intensas, los vehículos siguen desplazándose hacia sus lugares de destino y tenemos maquinaria, tenemos personal de las Fuerzas Armadas, de tal manera de que no se paralice el tránsito por ningún motivo, ¿no? Entonces, el trabajo continúa, estamos conteniendo a la emergencia con acciones de respuesta, con acciones de rehabilitación para la continuidad de los servicios. Muy bien, muchísimas gracias. El general Ricardo Pajares del Carpio estaba presente en esta entrevista dándonos cuenta del último reporte sobre las últimas ocurrencias alrededor de estas emergencias. Aquí en Andina al Día vamos a continuar con esta transmisión extraordinaria, siguiendo muy de cerca lo que viene ocurriendo en el interior del país, lo que viene también pasando aquí en Lima frente a estas lluvias tan persistentes que se vienen registrando. Pero tenemos que hacer una pausa y regresamos.